No, es que papá, de verdad. Ya, me entiendes. Manda una que venga. ¿Cuántas veces van con esta? ¿Cuántas veces? Es un hoyo que le voy a hacer yo a tu hijo. Veramente. Oye, suena feo, pero yo estoy, harto de papá. Porque Dios no pudo darle otro pay a uno que no sea este. Pero tampoco así, no hablen así. No, porque te le da, le he cogido como ¡cállense ya! ¡Cállense ya! ¡Carajo! Miren, muchachos, esta reunión de hoy. Esta reunión debe. Papá, pero tú haces más reuniones que el comité político del PLD. Sí. Usted está haciendo más reuniones que esa gente. Óigame, tenemos que hacer reuniones porque nosotros somos una familia unida. Y el tema que se va a tratar el día de hoy tiene que ver mucho con eso. Le quiero dar una noticia a ustedes, mis hijos. ¿Qué? ¿Y por qué quiero dar una noticia a ustedes? ¿Por qué? Porque quiero estar con mis hijos. Ahí me dio. Bueno, miren, ustedes saben que ya tenemos esta loquita vieja que está en la calle. ¿Qué? ¿Pero papá? Dándolo por batata. ¡Ay, Dios mío! Y barata que está la batata. Entonces, miren qué sucede. Que esta demonia me ha quedado embarazada. ¿Cómo? No, pero manita, de parte de la empresa. ¿Tú quieres hablar conmigo? Pero yo no entiendo cómo ustedes se asombran para lo que ella hace. Qué raro es que no haya quedado preñada. Por eso, que esa mujer se cuida. Pero por Dios, Es que esa mujer se cuida. Un deslizamiento. Un accidente. Mira, entonces, nosotros como una familia unida necesitamos apoyarla a ella. Porque nosotros no podemos abandonar en estos momentos difíciles. Pero viejo el diablo. Dicho que no le hable así a papá. Pero es que usted la coge conmigo. Pero le está faltando el respeto a papá. El único hijo que mete droga de los míos es ese. Oye, el pai tirando para adelante. Han venido cuatro veces de hogar, cree, y se brinca por la pared. Mira, entonces, ¿dónde está el marido tuyo? Que quiero hablar con él para ver si lo podemos aceptar en esta familia. Yo lo llamé, papá, y él tiene que estar. Para ver si lo aceptamos en esta familia. No, pero que tiene que aceptar que es el papá de tu nieto, papá. Bueno. Usted va a ser abuelo. Bueno, pues entonces vamos a esperarlo aquí. A ver si esa digna. Escúchame. ¿A quién alguien mandó a buscar algo desde el libro de colmado? Ay, Virgen de la Altagracia. Diablo, con un swing de delivery. ¿Qué te esperaba? Dios mío, mire, ya me comenzó a... Ya, cualquiera se saca el saco. ¿Qué, papá? Cualquiera se saca el saco. Papá. Cualquiera se saca el saco. Él es de embocero. Es de embocero. Espérate, es de embocero. Cuidado, reunión de familia. Es un problema porque estos de embocero fácilmente se desprenden comprando macerando y comprando... Vamos a darle un chance de la duda. Sí. Mira, muchachos, entonces tú eres de embocero. Sí. Siéntate ahí, porque a mí me gusta hablar. Ya usted casi es parte de la familia. Usted es embocero. Sí, pues gracias a Dios estoy echando para adelante. ¿Está echando para adelante? Sí, estoy en la tardía metiendo mano. ¿Metiendo mano en la tardía? Con los truchos y la gente. ¿Con los truchos la gente? El caserío. ¿El caserío? Sí. No entendí nada, pero suena bien. Claro. Tiene dominio. Ahí sale un tempo de ahí. Tiene dominio de la mierda que habla. Bueno, entonces déjame decirle una cosa. Uno de los temas suyos, porque yo he escuchado varios temas. Es uno de los temas suyos. Lamentablemente. ¿Qué? Lamentablemente yo todavía no he llegado a pegar ningún tema. No, porque. Mira, había pintura amarilla antes de... Había pintura amarilla. Espérense, no me relajen al futuro miembro de la familia, Que cuando lo veo montar un Maserati vamos a hablar. Entonces, póngase de todavía río. Yo no he pegado un tema. ¿Y por qué los roperos se agarran los granos? ¿Sí? Pero será la dilla que tienen todos. Pero papá. ¿Por qué se agarró? Y que no puede. ¿Qué es lo que pasa? Es de ahí que le sale la voz. Pero papá, el vocabulario, la televisión. Ah, perdón. Si entonces, usted caiga, ¿dónde nos quedamos? Todavía no he podido meter un tema. No puede meter tema. Yo quiero meterlo el tema. Yo sabía que lo quería meter. Bueno, ya usted metió uno ahí. Porque entonces ya tenemos un miembro de la familia, pues ya está bregando con los miembros. Entonces, ¿qué te digo? Yo. Un tema de eso un día se va a meter. Lo que pasa es que yo no he grabado todavía. Yo nada más lo tengo escrito en macota todavía. Oye, la vaina, todavía el maldito lo tiene en la macota. Cuando yo bajé para el estudio, puede que cambie el sistema. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted no tiene un capo que lo vaquee? No. ¿Un tarjetero? No.
¿Usted no se la pegó a la perversa? ¿Y cómo se va a pegar? ¿Cómo se va a pegar? Bueno, también es verdad. No te puede pegar. Pero se va a comer ese pobre. Tienes que meterle malas palabras como la toquicha, que eso que la gente quiere, la vagamundería. No, pero estoy haciendo mi contacto, tú sabes, porque en Perreto, el Chota y en Derever, el Chivato, Chivato. Mi contacto. Entonces, bueno, mire, siéntese bien. Porque usted... Roche un día me saludó. ¿Quién? Eso es bueno, Roche. Roche salió de la calle, bueno, me saludó. Roche lo saludó. Bueno, lo importante es que, por lo menos, es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Ay, yo me puedo sentar ahí arriba del mío. Así la vida. Si fuera un arquitecto, no se le tira así. Sí, anda. Bueno, tenemos ahora en estos momentos que afrontar esa barriga que tiene esa mujer. ¿Y qué es lo que usted quiere que hagamos, papá? Mi propuesta es, como sé que ustedes cobraron, porque ahora es que estamos como a 3 o 4, ¿cómo que estamos? A 5. Tan cerca de la fecha de cobro, o sea que le queda dinero. Cada quien que se cantee para nosotros mantener esa barriga que ha llegado a nuestra vida. ¿Qué pasa, papá? Sin esperar. ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Y esa barriga? Nosotros como familia nunca hemos abandonado a otra familia. Pero nosotros. Si yo sé que para eso no vengo. No tiene que venir, porque esto es una familia que se permanece unida. Papá, tú estás esto no es como el PLD que se ha desgranado entero. No, esto es una familia unida. Papá, tenemos que mantener un bendito bajo con lo que cante música urbana. Bueno, bueno, cuando se pegue entonces que él no devuelve el dinero. Y al bebé. Venga, suelta el dinero. Falta el dinero. Pase. Yo tengo ahí una... Era para pagar mi salario. ¿Para qué? Pago otra vez en otro día. Para el dinero. No invente con mi cuarto, ¿viste? Con mi cuarto no invente. Dáselo, que tú te lo bebes como quieras. Pasa el dinero ahí. Tú te lo bebes como quieras. El dinero de una cirugía, vale. Bueno, que... Bueno, ciérrala con hilo de coche, que no hay de cirugía. Bueno, que este dinero es para... ¿Puedo decir que a veces mi vehículo está allá afuera todavía? Ese, no, ¿cuál es el vehículo suyo? Una bicicleta. No, déjalo, eso, déjalo aquí. ¿Qué bicicleta es, diablo? Saludos, buenas. No hay prueba de COVID. ¿Te van a hacer prueba de COVID? No. ¿La vacunación, eh? No. En realidad yo soy su ginecólogo y vine personalmente porque cometimos un error. ¿A qué cometieron? Mire, lo que pasa es que la que salió embarazada fue la beba rayita bajo roja. Yo la rayita mía también. Entonces, como ella también tiene la rayita abajo, nos confundimos, se lo dimos a ella. Porque, total, la rayita siempre está abajo. Pero entonces, la beba sí está embarazada, pero ella no. Ella no está embarazada. Ella no está embarazada. Ella está free. Ella está free totalmente. En realidad, voy ahora para la opción a decirle a la beba. Ah, bueno, pues está bien. Mira, mija, falsa alarma, no está embarazada. Bueno, ya se dieron cuenta que no está embarazada, muchachos. Sí, mire, entonces, como ella no está embarazada, pues entonces devuélvame el dinero a nosotros. Devolver, demosaros, préñalo de nuevo, que este dinero no devuelve. ¡Mira, mi padre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!